El pueblo de Sahuayo ya decidió, estamos cansados de los cacicazgos y lo vamos a defender con nuestro corazón, como siempre, con paz, con tranquilidad, pero Sahuayo no se va a quedar callado esta vez. Y por eso estamos haciendo esta marcha, para demostrarles a esos caciques que vamos con todo, que con Sahuayo no pueden.
diputado su mensaje de apoyo a Armando. Aquí está manifiesto, estamos apoyando el respeto al voto a los ciudadanos que decidieron que Armando fuera nuestro presidente. Gracias. Y aquí con nuestro presidente también del partido, apoyándonos. Señor, su mensaje. No, que estamos los panistas indignados por esta resolución de la sala regional del tribunal en Toluca. El panismo michoacano está apoyando con todo a Armando Tejeda y a la sociedad de Sahuayo, que no los vamos a dejar, que los vamos a acompañar hasta el final, y no tengo ninguna duda en que Armando Tejeda el próximo martes estará tomando protesta como presidente municipal de Sahuayo. Gracias. Hoy tenemos la oportunidad de dejar en claro en la historia democrática de nuestro pueblo que los de Sahuayo sí tenemos con qué defender lo que juntos construimos. Hoy, amigos, estoy muy contento porque allá arriba dicen que le ganaron al PAN. Allá arriba dicen que le ganaron a Armando. Y no, amigos, al pueblo de Sahuayo no nos van a ganar. Al pueblo de Sahuayo lo habremos de defender con la frente en alto. Pero juntos, siempre juntos, los sahuayenses tenemos que dejarle muy en claro que no somos cualquier pueblo, que a Sahuayo con poco y muy bueno. Claro, por supuesto que con mucha fuerza y con mucho ahínco habrá que defender todo esto. Sahuayo con todo. Sahuayo, amigos y amigas, no es cualquier pueblo y hoy se lo estamos dejando muy claro. La unidad de este pueblo está dando una punta de lanza a nuestro país, y no nada más a nuestro país, a un estado que está profundamente arrodillado, pero que dentro de ese estado tiene un pueblo lleno de gente maravillosa, como la gente de Sahuayo, que sabe defender su democracia. Y para defender nuestra democracia, amigos, habría que hacer estos movimientos, estos derechos universales que cada uno de nosotros tenemos, estos derechos humanos que tenemos para decir lo que pensamos, que no estamos de acuerdo con el autoritarismo, que no estamos de acuerdo con los billetazos y que no vamos a aceptar un solo día más un movimiento de cacicazgo en este pueblo, porque Sahuayo, Sahuayo ya cambió. Increíblemente para todos los sahuayenses y para sorpresa de todo el país, hay mexicanos que sí gritan y que no aceptarán un solo cambio de lo que juntos construimos, porque 13.100 votos se defienden con la última gota de sangre que en las leyes nos amparen, siempre apegados a derecho, pero por supuesto agotando todas las instancias para defender a todos Sahuayo, del cual formamos parte. Lo primero que tengo que decir es gracias, gracias por estar aquí. Son mi fuerza de voluntad que me mantiene de pie. Gracias, gracias por estar aquí. Agradezco de manera personal a mi presidente estatal, Miguel Ángel. Gracias por todo el respaldo, gracias por acompañarme en todo este proceso. Gracias, Jesse, por ser una persona que avala, que sabes lo que pasó en las elecciones, que sabes cómo jugamos. Admiro y respeto que estés aquí y que avales lo que oye el pueblo de Sahuayo y que todos los que estamos aquí avala. Muchas gracias, Jesse.
Quiero decirles que estoy, como dijo Miguel Ángel, estoy enojado, estoy consternado. Tengo ganas de decirle a las personas que con face falsos me dicen que soy tantas y cuantas cosas. Yo estoy seguro que si yo hubiera hecho todo lo que ellos dicen que yo hice, ustedes no hubieran confiado en mí y no hubieran aceptado esta gran propuesta que yo he tratado de brindarles y es el sueño que tengo. Decirles y contarles qué fue lo que pasó en estas elecciones, porque he aguantado caña, no he dicho nada, me he estado poniendo el lomo una, otra, otra, otra y otra vez. Cuando empecé y le dije solamente a algunos que yo quería ser presidente para mejorar a mi municipio, llegaron algunas personas, me mandaron algunas cartas, me mandaron algunos mensajes diciendo que me iban a meter al bote, que me iban a matar, que iban a perseguir a mi familia, que iban a ser los meses más difíciles de mi vida. Y quiero decirles que no me importó, que yo creí en eso que veía en los centros comunitarios, que yo creí en la gente que se estaba desarrollando, que yo vi cómo nuestro pueblo iba avanzando, que yo vi en los ojos de ustedes la esperanza y decidí seguir adelante. Y lo decidí porque me impulsa mi hija, que tiene un año y medio y que quiero dejarle un Sahuayo mejor. Y me impulsa mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanas, que luchan todos los días y se levantan temprano como cualquiera de ustedes. Y que no está viendo cómo se roba algo, que está pensando en su familia. Así somos los sahuayenses. Y no me rajé. Y aparte de eso, me cobijé con un excelente partido, con mi partido, donde me enseñaron valores y donde en lugar de pelear, nos juntamos. Y te agradezco, Felipe, agradezco, José, al presidente Pancho, a José Eduardo, la voluntad de construir un Sahuayo juntos, un Sahuayo donde todos estemos mejor, no un Sahuayo donde nos peleemos, donde nos traigan para allá y para acá. Decirles que comenzamos la campaña y tenían tanto miedo, tanto, pero tanto miedo, que no pasaba ni el primer viernes. Empezamos la campaña un lunes, cuando ya me habían impugnado, cuando ya habían dicho que yo no había presentado cuentas, cuando habían dicho que nosotros habíamos robado, que no habíamos hecho nada, que no habíamos impulsado el deporte. ¿Saben quién les creyó eso? Nadie, 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 nadie les creyó. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aquí y sabemos lo que está pasando. Y sabemos y entendemos que son puras mentiras lo que están diciendo. Me hicieron 6 denuncias, denostaron a mis amigos, los persiguieron, les dijeron que solamente por el hecho de ser mis amigos no tenían derecho a estar en algunos lugares. Al lugar donde íbamos, no había una sola persona que me dijera que no estaban hablando de nosotros, que yo era de tal o cual religión, que era joto, que era mujeriego, que era una cosa y la otra y la otra. Que respeten. ¿Por qué no respetan a las personas? Eso me indigna, me encabrona y por eso estoy aquí. Llegó la jornada electoral, aguantamos y me hicieron con su fuerza que aguantara todos esos embates. Llegó ese día, como todos ustedes saben, nos fue muy bien. Cuando ellos vieron que no les alcanzaba el dinero para comprar tantas voluntades, quisieron ir a nuestras casillas, a nuestros barrios, que nunca van, a llevarse nuestros votos. Y salimos todos y defendimos nuestra voluntad, lo que nosotros expresamos. Y les ganamos por más de 3,000 votos a ellos. No aguantaron,
algunos apostaron. Yo me quedé tranquilo y me quedé contento porque fueron más de 11 puntos los que ratificaron y legitimaron este gran movimiento. Porque no solamente es Armando, es lo que significa. Es un muchacho joven, es una persona que viene de abajo, es una persona que no tiene contentillo con los riquillos. A mí no me interesan, a mí me interesan que mi pueblo salga adelante, que mis niños de las colonias puedan crecer, se puedan desarrollar, puedan hacer lo que les gusta. Y eso a ellos no les gusta. Les gusta tenernos pisoteados, les gusta tenernos arrodillados, les gusta tenernos como ellos simplemente quieren. Y eso no se vale, señores. Ganamos y a unos días, a unos poquitos días de haber ganado, un irresponsable Ministerio Público gira una orden de aprehensión. Fui perseguido, vi llorar a mi mamá, vi llorar a mi esposa, persiguieron a mis hermanas, fueron a su casa, estuvieron yendo con mis amigos a ver si yo estaba ahí. ¿Por qué eso? No hay una palabra diferente que lo que dijeron. Después de poder llevar el trámite, no hubo ninguna duda, el juez nos da la libertad. Después de esto, cuando todo pensaba que ya iba bien, ya estábamos trabajando, estábamos tratando de trabajar para tener un Saguayo mejor, llega este irresponsable decisión del tribunal. Y lo más importante que de las cosas que ellos evaluaron son tres cosas que en verdad se distinguieron en Saguayo. Me dicen que yo me robé todo lo del deporte, cuando ellos nunca trabajaron por el deporte. Hoy tenemos tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima academias. Somos campeones en básquetbol, en béisbol, en atletismo, en natación. Y todavía se permite decir que yo me lo robé. Esa es la primera agravante. La segunda agravante, dicen que yo utilicé las obras, que hicimos tantas obras que yo aproveché eso. Entonces, ¿tendría que ser tan mediocre como ellos? Que había muchísima gente que iba a buscarme al ayuntamiento para ayudarlo. Entonces, ¿también les molesta que ayudemos a la gente? Este no es un asunto de Saguayo. Este no es un asunto solo de Saguayo, solo de Michoacán. Es un asunto en el que todos nos debemos de preocupar, en el que debemos defender que nosotros decidamos, que nosotros podamos definir lo que nosotros queramos y que ellos no lo hagan a contentillo, y no permitirles y decirles que yo no quiero que ningún mexicano, que ningún michoacano y menos saguayense, porque puede ser su hijo, su papá, su abuelo, un primo, una prima, una tía, su hermana, que pase lo que yo pasé. ¿Saben la rabia que da ver llorar a tu mamá? ¿Saben el desconcierto y la intranquilidad que te da que sigan a tus hermanas? ¡Sí! Yo quisiera que eso no le pasara a nadie, porque te quebra la voz.
Porque un hombre que quiere hacer bien las cosas, que tiene su familia, que no le roba a nadie, que no le interesa tener contentillos con esos ricos y que no me importa tenerlos y que no estoy aquí queriendo ser presidente por hacerle la parla a algunos, sino por tratar de desarrollar eso. Decirles, amigas y amigos, que no me voy a arrodillar con nada, que me duele en el corazón que me hayan hecho esto, porque no más me lo hicieron a mí, se lo hicieron también al pueblo de Sahuayo. No lo respetaron, no les interesa respetarlo. Mi fuerza son ustedes. Cada una de las familias que veo con esperanza me motivan. Cada persona que veo que se desarrolla y que puede crear un espacio de hacer lo que le gusta y que le convence, me motiva. Le agradezco a todas las personas que me han acompañado en esta travesía. Tengo más de 10 años trabajando para que se dé esto. Yo tengo confianza en que los tribunales puedan reconsiderar el lunes, domingo, lunes podrá ser que puedan reconsiderar. Pero yo les quiero pedir un compromiso conmigo, pero principalmente con su pueblo. Este compromiso es que no dejemos a estas personas que vuelvan. Porque están acostumbrados a pisotear. Hoy me tocó a mí, ya aguanté vara. De aquí al lunes se desahogará y yo tengo confianza que lo harán. Pero yo quiero que nadie más pase eso. Y quiero que me ayuden diciéndoles, y sí se los digo a los priistas, tres palabras, seis palabras. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Y Armando ya.